La situación es la siguiente. La estamos cagando. Ahora Chon cree que a Sara le mola. Y está más pesado que nunca. Corrección. Tú la estás cagando. ¿De quién fue la idea de quitarle los pantalones, lista? De acuerdo, empate. Los dos sois gilipollas. Tranquilos, se le pasará. Cuando me lié con él en la fiesta, se portó como un caballero. Ni me tocó. No se le va a pasar. Se está pesadísimo desde la jodida cita. No me deja en paz. Todos los días mandándome mensajes. Esos solo son los de esta mañana. ¡Sara! ¿Qué le has dado? Sí que os debía de cundir la cita. No perdisteis el tiempo. ¿Qué va? Sí, fue horrible. Pero supongo que para él que la chica no salga corriendo y gritando ya es un éxito. ¿Y dijo algo de mí? ¿Qué va? Sin más. A ver, cuéntamelo todo otra vez, con detalles. No te dejes nada. No hay tiempo. Eso ya os lo cuento en la segunda temporada. Bueno, de todos modos, tenemos que pensar algo para quitártelo de encima. Sí, por favor. Tenís. ¿Y si te lías otra vez con él? Y así me deja tranquila. ¡No! ¡Dejad de liaros con el hombre de mi vida! Bueno, no, tenemos que pensar en una chica nueva. ¿Otra más? Esto parece el día de la marmota. No, la respuesta siempre ha estado delante de nuestras narices. ¡La chica de Ludisoft! ¡Tachán! Damas y caballeros, la chica de Ludisoft ha llegado al siglo XXI. Se ha hecho Facebook. No me terminé de convencer esto. No creo que vaya a picar. Coño, claro que picará. Metemos un par de fotos, una tiesa que esté todo buena y picará seguro. ¿Y de quién vamos a poner fotos? Podemos poner fotos del Facebook de Bea, que como está en Madrid no se va a enterar. No, solo tiene 4 fotos contadas. Necesitamos una chica que tenga más fotos, si no, no es creíble. A ver, si tiene muchas fotos es que se mete mucho. Por lo tanto, hay más probabilidades de que se acabe dando cuenta de que hay una cuenta falsa con fotos suyas. Sí, tiene razón. Tenemos que pensar en otra cosa. ¿Y una tía de otro país? No, se notaría por las fotos. Necesitamos a alguien de aquí, pero que se meta poco al Face. Buah. Pues la que no tiene internet es Leire. ¿Quién es Leire? Una amiga nuestra. Está en un centro de salud mental. Pero bueno, es válido, quiero decir. Tiene un montón de fotos de antes de meterse al psiquiátrico, así que... ¿Qué? Ya, pero... poner fotos de una chalada... no sé yo. Hazlo. Fijo. Venga, procede. Tío, me acaba de agregar una amiga tuya al Facebook, una tal Bea Manzanilla. ¿Es esa la chica de Ludisoft? Sí, la estuve hablando de ti y quiere conocerte. Bueno, esto tengo que grabarlo. Pero no estaba en Madrid. Ya, pero solo se queda para unos meses.
podéis hablar e ir conociéndoos. Está mazo de buena. Lo que pasa es que yo estoy ahí con la Sara y no sé qué hacer. Ya, pero tú pintas más con Bea. Está hecha para ti. Yo además tiene unas tetas que flipas. Pero no sé, lo de Sara es algo seguro, ¿sabes? Tú no te puedes conformar con cualquier cosa, ¿eh? Te mereces algo mejor. ¿Y si primero me tiro a Sara y luego voy a por Bea? ¿Tú crees que se enfadará? No. Tienes que elegir. Va, venga, me quedo con Bea, que está más buena. Además, a mí las góticas nunca me han vuelto loco. Bueno, pero tú no le digas nada, ¿eh? Como le digas algo, te mato. No. Tranquilo, no diré nada, soy una tumba. Bueno, tío, voy a ver qué le digo. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Pues básicamente te ha llamado fácil. Nos tienes que contar otra vez lo de la cita, ¿eh? Bueno, parece que de momento se ha tragado la pava. Esto va viento en popa. ¡Dios! ¡Es John! Hola, John. ¿Qué tal todo? Va, sin más. Mira, tengo malas noticias. Ah, cuenta. Pues... yo me lo paso mazo de bien contigo, pero... no sé, creo... creo que lo nuestro no va hacia ninguna parte. No pasa nada, lo entiendo. No, pero no llores. No hagas esto más difícil. No, si no lloro. Ya, bueno, no eres tú, soy yo. Ahora necesito concentrarme en mi carrera. Pero podemos seguir siendo amigos. Lo entiendo. Tranquilo. Que la fuerza te acompañe. Que... lo que tú digas. Pobrecita. ¡Te ha dejado, John! ¡Te ha dejado, John! ¡Mi vida es patética! Empieza el juego. Para cuando descubra que soy yo, ya será todo mío. ¡Ay, qué bien que mi niña ya vuelve a casa! No sabes las ganas que tengo de hablar con todos mis amigos. Claro que sí, cariño. Pero recuerda lo que ha dicho el médico, ¿eh? Intenta evitar conflictos y nada de cuchillos. It's cold enough.